Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con la ruta de cofres. Ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. Es un recorrido muy sencillo, demasiado sencillo diría yo. Recuerden que necesitamos ya haber completado el tema de la misión secundaria necesaria, por algo se la subí, porque estos dos marcadores, estas dos estrellitas están en un sitio que solamente se puede acceder después de completar la misión. Entonces tengan eso muy en cuenta. También para este recorrido, vamos a necesitar de un camarada que nos ayude a sacar este cofre. Este cofre es de multiplayer. Para que tengan eso en cuenta, si necesitan a un camarada que les ayude a sacar el cofre, ya saben que aquí abajo el enlace del Discord está disponible. Le pican ahí, pues bueno, en el canal de Busco un Compa o algo así se llama el canal. Ahí pueden buscar a alguien que les ayude con el tema del cofrecito, por eso no se preocupen, ¿ok? Entonces, pues nada, si algo, ya saben, únanse al Discord, que el enlace está aquí en la descripción del video y van a poder conseguir a un camarada que les ayude. Ah, de resto, la verdad es que los cofres son bastante sencillos. Estos están debajo de una estructura y tal. Y estos están bajo tierra, entonces, pues bueno, si se preguntan dónde desbloqueé este TP, es básicamente la misión secundaria necesaria. Y poco más les tengo que agregar, sinceramente. Vamos a comenzar el recorrido desde este punto de TP. Una disculpita por la resina. Y vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar desde aquí. Desde aquí, vamos a venir por aquí atrás. Y aquí, merengues, tenemos que activar todos los cositos estos. Lo que vamos a hacer es activar este. Ajá. Activamos aquel. Muy bien. Correcto. Y activamos este último. Y ahí quedaría nuestro cofrecito. Muy bien. Ahora regresamos la mascota. Y una vez hecho todo esto, aquí está nuestro cofrecito. Yay. Ok. Quitamos el marcador. Y ahora nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí tenemos que subir por aquí. Por aquí a la izquierda. Le vamos a pegar con dentro esta florecita. Y ahí van a salir unos cositos para que nos jalemos, ¿no? Lo vamos a jalar. Y aquí debajo de esta roca le pegamos con dentro. Y va a aparecer un cofrecito. Ahí estaría nuestro primer cofre de estos dos que hay aquí abajito. Correcto. Ahora, a partir de aquí tenemos que pegarle con dendro a aquella flor. Muy bien. Vamos a subir por acá. Muy bien. Y aquí con la mascota vamos a ir descubriendo el camino. Le pegamos aquí. Le pegamos por acá. Y regresamos la mascota. Una vez puestos los puentes, ya podemos subir a donde está nuestro segundo cofre y último de esta zona de aquí abajito. Vamos a venir por acá. Y el cofrecito se encuentra precisamente aquí. Ok. Perfecto. Vamos a quitar el marcador y nos vamos a teletransportar a la estatua de los siete. Vamos para allá. Muy bien. Una vez aquí, tenemos que venir aquí por la derecha y aquí vamos a encontrar un reto de tiempo. Vamos a activarlo. Y simplemente lo tenemos que hacer. No tendría más. Ajá. Vamos a continuar por aquí. Muy bien. Por acá. Y ya estaría. Quitamos el marcadorcito, perdón. Y agarramos el cofre. Muy bien. Perfecto. Ahora, de aquí vamos a venir a la izquierda. Y aquí vamos a encontrar un dendrocoso. Una dendrahuea, ¿no? Le vamos a pegar ahí. Le vamos a pegar a la derecha. Le vamos a pegar a la izquierda. Y ahí debería de salir nuestro cofrecito. Muy bien. Vamos por el cofre. Y a partir de aquí tenemos que regresar a la estatua de los siete. Vamos a quitar el marcador y regresamos a la estatua de los siete. Muy bien. Aquí lo que tenemos que hacer es venir por aquí. Aquí abajito. Vamos por acá. Muy bien. Vamos a invocar el dendrocoso y lo vamos a pegar aquí.
Correcto. Estos van en orden, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. Le pegamos a la derecha, le pegamos a la izquierda. Le pegamos aquí arriba. Y ahí debería de aparecer nuestro cofre. Muy bien. Agarramos nuestro cofrecito. Damos la marca. Y continuamos por aquí, a la derecha. Aquí a la derecha tenemos un cofrecito dentro de este tronco. Y pues poco más, en verdad. Poco más que agregar. O por acá. Y ahí está nuestro cofrecillo. Perfecto. Damos el marcador. Y ahora vamos a continuar por aquí enfrente. A su vez. Amigo. Okay. Vamos por acá. Y vamos a subir este tronco. Tengan cuidado con su estamina, que el tronco parece que no, pero sí está altito. Entonces recarguen su buen tanto de estamina. Y vamos a continuar por aquí. Muy bien. Y aquí lo que tenemos que hacer es sacar a la mascota. Le pegamos aquí a la derecha. Pegamos aquí a la izquierda. Pegamos aquí a la derecha. Bajamos por acá. Y ahí aparecería nuestro cofrecito. Regresamos la mascota. Muy bien. Y ya estaría. Ok. Nos vamos a teletransportar a este punto, que es más fácil. Vamos para allá. Correcto. Y una vez aquí tenemos que venir por la derecha. Y por aquí abajo. Ok. Vamos a bajar por acá. Vamos a sacar la mascota. Y el cosa de las municiones está aquí arriba a la derecha. Le pegamos a la wea. Le pegamos aquí abajo. Y regresamos la mascota. Muy bien. Recogemos el cofre y ya estaría. Muy bien. Damos el marcador. Y nos vamos a teletransportar de vuelta al mismo TP. No se va a tardar en cargar. Bueno, no debería. Y vamos a continuar por aquí atrasito. Aquí atrás tenemos un cofre debajo de estas hojas. Tenemos que quemarlas. Y una vez que se queman, pues ya aparecería el cofrecillo. Muy bien. Damos el marcador. Y continuamos por aquí. Por aquí enfrente. Muy bien. Aquí tenemos unas antorchas. Son tres nada más. La primera está a la izquierda. La segunda está aquí a la derecha. Y la tercera está aquí. Pegamos. Y ahí aparecería nuestro cofre. Muy bien. Quitamos el marcador y vamos a continuar por aquí enfrente. O por acá. Aquí vamos a encontrar un cúmulo de arena. Lo que tenemos que hacer es pegarle al cúmulo de arena, perdón. No sé ni hablar. Y ya de ahí va a aparecer nuestro cofrecillo. Quitamos el marcador y continuamos por aquí enfrente. Vamos por acá. Muy bien. Y aquí para desbloquear este cofre lo que tenemos que hacer es buscar los dendrocosos. Los dendrocosos están aquí arriba en el tronco. Entonces, bueno. Voy a sacar el Tignari, que es nuestro arquero. Mucho más fácil con un arquero. Le pegamos ahí. Lo digo porque pues si se les acaban las municiones de dendrocosos, pues pueden agarrar inmediatamente, ¿no? Estos no tienen orden tampoco, ¿eh? Entonces, páguenle a como Diosito les dé entender. Que no pasa nada. Okay. Quitamos el marcador. Que sepan que hay unos cofres, aquellos, que no están durante el recorrido, pero van a ser parte de otro recorrido, ¿ok? Entonces, no se me agüiten. Eso los tengo contemplados para otro recorrido. Entonces, pues básicamente eso, ¿no? Ahí como pudieron ver, le pegamos a la roca esta con dendro y se desbloquea un cofrecito. Muy bien. Continuamos por aquí enfrente. Y vamos a seguir al reto de tiempo. Como les digo, ese cofre, no se preocupen por él, que está durante otro recorrido, ¿ok? Bueno, yo creo que de todas maneras lo va a tener que poner en un comentario fijado porque... Chéquense cuánta gente me dicen, oye, te faltaron cofres. Apuesten, hagan sus apuestas. Yo lo
lo sé, ya lo sé. Conozco. Bueno, vamos a activar el reto de tiempo. Vamos a hacer esta weá de los hongos. Correctísimo. Vamos por acá. Nos jalamos con el... con la liana esta. No sé cómo llamarle, la verdad. Pues bueno, ahí tendríamos los dendrocositos, ¿no? Vamos aquí por la derecha. Tengan cuidado de no dejarse ninguna en el túnel de viento, que luego suele suceder. Entonces, pues eso, corroboren dos veces antes de saltar. Y continuamos. Continuamos por aquí. Continuamos acullá. Ajá. Perfecto. Correcto. Por aquí. Muy bien. Vamos por acá. Muy bien. Y ahí tenemos nuestro cofrezote. Perfecto. Agarramos el cofrecito, quitamos nuestra marca. Y ahora aquí es el cofre donde necesitan a un camarada. Un camarada o algo por el estilo. Yo voy a traer a mi novia. Mi novia me va a ayudar a agarrar este cofre. Simplemente lo que tienen que hacer es postrarse aquí en el mismo laguito y ya está. Entonces, bueno, voy a ir por mi novia. Y los dé en un segundito, ¿no? Ok, una vez que tienen a su camarada o su novia en mi... en mi caso, solamente se tienen que postrar aquí. Y ahí, como pueden ver, aparece el cofrecito. De hecho, no lo pude captar. Entonces, bueno, simplemente consigan a su camarada. Ya saben que si algo... el Discord está aquí abajo para que consigan a un compita. Si es que no tienen alguien con quien jueguen. Entonces ahí pueden encontrar sin ningún tipo de problema y sacar su cofrecito, ¿no? Y pues bueno, una vez que les ayudan a conseguir el cofrecito, ¡grande amor! Que sepan que Kim me ha estado ayudando a sacar varios cofrecitos, ¿eh? Gracias a ella me di cuenta de que había un cofrecito por acá, que estaba un poquito oculto, también el de la carrera de las tortugas. Así que es una grande. También le gusta explorar y demás. Entonces me va pasando los tips de dónde encontró cositas, ¿no? ¡Grande amor! Pues bueno, vamos a abrir nuestro cofrecito después de tanta cháchara. Y vamos a quitar nuestro marcador. Ok. Los veo en un minutito. Vale, seguiré con mi misión. Uh-huh. Yo te veo en cuestión de nada, ya voy a terminar, ¿ok? Sí. ¡Mua! Muchas gracias, yo también te amo. Ok, después de despedirme de mi chica, vamos a continuar con el recorrido. Para continuar con el recorrido vamos a venir aquí por la derecha. Y acá nos vamos a encontrar un cúmulo de arena. Lo único que tenemos que hacer es pegarle con ameno. Muy bien. Y ahí aparece el cofrecito, perfecto. Vamos a quitar el marcador. Y vamos a continuar por aquí, a la derecha. Perfecto. Aquí nos vamos a encontrar a una roca. Recuerden, ese cofre lo tengo en otro recorrido, ¿ok? Ese tipo de cofres están en otro recorrido. Para que no se me cisquen. Aquí en la roquita esta, le pegamos con dendro y ahí aparece nuestro cofre. Ok, vamos a quitar el marcador. Y vamos a continuar por aquí arriba. Aquí arribita del tronco, lo único que tenemos que hacer es entrar por una apertura. Por acá. Aquí hay un cosito de música para la tetera, por si quieren. Y por aquí tenemos nuestro último cofre del recorrido. Muy bien. Quitamos el marcador. Y ahí tenemos completa, bueno, casi completa esta zonita. Nos faltan los cofrecitos que les dije que estaban en otro recorrido. Pero a priori deberían de ser casi todos, ¿ok? Entonces, pues bueno, lo hago así para que no se haga tan largo el video y no tenga muchísimos cofres y se me puedan perder en un recorrido, ¿no? Que estos cofres te hacen recorrer toda la isla de manera no tan uniforme. Entonces, pues bueno, por esa misma razón los pongo en otro...
en otro recorrido, ¿no? Y pues nada, amigos, muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por ver hasta el final. Recuerden que si necesitan al compita para sacar este cofre, aquí en la descripción del video les dejo el enlace del Discord para que puedan encontrar un compita. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact, entonces si todavía no eres parte de ella, te recomiendo que te unas. Ahí también aviso cada cuánto abro directo, entonces... Pues bueno, les estaré dejando el enlace en la descripción del videíto, ¿no? Y pues poco más, amigos. También una disculpa por no haber subido guías durante bastantes días. Creo que fueron 2 semanas exactamente. Pero sucedieron muchas cosas en la vida personal y también con el tema de mi computadora sucedieron ciertas cosas que prácticamente se me formateó todo, ¿no? Entonces tenía yo cositas que solucionar. Pero pues bueno, ya quedó todo resuelto, bueno, zanjado de alguna manera. Y ya estamos de vuelta, ya esperen otra vez la constancia de videitos y tal. Síganme en Twitch, que ahí hago directos casi todos los días, les estaré dejando el enlace también en la descripción del videito. Y pues poco más les tengo que agregar, amigos. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que les sigan siendo de utilidad los videitos. Todavía nos falta bastantito, como pueden ver estamos al 66%. De este lado estamos al 81% porque falta la parte inferior. Entonces esperen esos recorridos también, ¿no? Y pues nada, amigos, si toman o manejen ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo videito. Bye.